yao, o ya si le kufo yao, chaguade a la cueru marivo, adeo ya. Aquí nuevamente una pequeña sorpresa para ustedes. Yo buscando, andando mis andanzas con esto del afro cubano, decidí regalarme un viajecito para Colonia por contacto de una gran amiga y conocí a alguien muy interesante, así que las quiero presentar. Voy a llamarla ahora a Melissa. Estoy en Colonia, un pequeño workshop con Melissa. Melissa, por favor, ven para acá, siéntate aquí, que vamos a conversar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te va? Bien. ¿Todo bien? Esto es un poco improvisado, ustedes saben, mi programa se llama Gente como Uno, porque tanto tú, como tú, como tú y como tú, somos iguales, somos como uno. Melissa, yo sé que vienes de Cuba, dime, así es, aquí te voy a poner un poquito aquí al lado para estar más, más. Dime rapidito, ¿de qué parte de Cuba vienes tú? Bueno, yo soy Santa Clara. ¿Santa Clara? Sí, o sea, Villa Clara, en el centro del país. Estudié también. Yo realmente me quedé loco porque hice un primer workshop, 2 horas, ¿para qué les cuento? Melissa está aquí en Colonia y a toda esa gente interesada en coger muy buenas clases de afro contemporáneo, tienen que venir a Colonia a las clases de Melissa, los domingos. Melissa es muy, muy, muy buena y ahora, bueno, estamos a 2 horas y media, casi 3 horas y media bailando aquí en Colonia. Y me gustaría saber más o menos el trabajo que tú haces con el calentamiento y después haces algunas mezclas muy interesantes, como ahora he visto un poco de salsa y luego metes también lo que es afro y un poco de reggaetón, etcétera, etcétera. ¿Por qué haces este tipo de trabajo? O sea, a mí me gusta, o sea, me interesa mucho que mis alumnos conozcan más allá. Ser solo 1, 2, 3, 5, 6, 7 y con 3 años, 1, 2, 3, 5, 6, 7 pienso que ya no quieres saber más nada de salsa. Entonces, yo para que mis alumnos no caigan en esta rutina, pues me gusta impregnarlo con mucho de conocimiento y mezcla, ¿no? De la danza contemporánea, la danza afrocubana, que son fuentes maravillosas, o sea, hay suficiente para poder mezclar y tal. Y hasta ahora, gracias a Dios, mis alumnos les encanta, ¿no? O sea, también tengo alumnos que quieren un poco más allá, que no solo bailar en una rueda de casino o salsa. Que lo amo, ¿no? Y yo también los impulso para que vayan a hacer este tipo de workshops, este tipo de cosas. Pero ellos quieren envolverse más con este fenómeno de la danza afrocubana. Y bueno, me encontraron y se quedaron. Qué bien, qué bien. A mí me encanta, me fascina, me fascina. Bueno, ahora hicimos un tema de Oyao. Sí. Y yo, como no sé mucho sobre eso, tú comenzaste a preguntar y cuando yo te dije, mira, yo no sé, puedes explicarme. Ahora quiero otra vez que por lo menos expliques exactamente sobre este personaje de Oya en la danza afrocubana. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Qué representa su baile? ¿Cuál es su fuerza, su energía, etcétera? Bueno, Oya, en lo que es la danza afrocubana. O sea, no voy a tocar el personaje de Oya en la religión afrocubana porque es claro. Exacto. Oya en la danza afrocubana representa lo que es el viento en todos sus tipos de facetas, ¿no? El viento en una etapa bien calma, pero también el viento en una tempestad. Entonces, producto de este tipo de caracterización que tiene el orisha, en la danza, ella más bien sus movimientos son muy fluidos, ¿no? Son todos muy parecidos con los movimientos del viento. Oya baila con un iruke. Iruke es un objeto más o menos de ese tamaño, tiene un cabo, el cabo es hecho con cuentas de caracoles y tal, y el rabo del iruke es color marrón oscuro. En la otra mano a veces baila con un machete o con una cajeta, que es sonidos y tal.
Hoy hace viste de todo tipo de los colores, de todos los colores del iris, menos el negro. O sea, tiene amarillo, tiene blanco, tiene rojo, tiene azul, tiene verde, tiene lila, tiene morado. Pero el negro es el color que ya no viste cuando vaya. Como te decía anteriormente, ella representa en sus danzas el viento en todos sus tipos de faceta. Tú comentabas de que es un personaje muy fuerte. Exacto, ya es en el tambor, en el panteón yoruba, ¿verdad? Ella representa, entre las tres chicas, es la única guerrera. O sea, ella es tan fuerte como Changó y tan decidida como Lengua y tan deslocada como Kun, digamos, ¿no? Por eso que ella vale como un machete de la mano. Porque si tiene que matar para sobrevivir o si tiene que matar para salvar a lo suyo, lo hace. O sea, ella es más bien, se caracteriza también por esa parte un poco como un guerrero, ¿no? Entre las tres, y Mayocho y Yoya, es ella la que tiene los pasos firmes, los pasos fuertes, o sea, sus bailes son muy, muy, muy fuertes. Son muy interesantes, sobre todo para personas que tienen un nivel un poco más avanzado, pues es muy recomendable Yoya. Exacto, para eso, justamente para eso yo estoy formando este pequeño programa, que como les dije al principio se llama Gente como Uno. Para toda esa gente interesada que quieran avanzar, hacerlo más profesionalmente, es importante que sepan un poco sobre la historia también, de lo que estamos bailando, de estos personajes muy importantes en el afro-cubano. ¿Podrías hacer un par de pasitos de allá, muy básicos y simples, para verte? Así suavecito. Claro, no, un poquito, y luego pues de eso seguimos conversando y para invitar a toda la gente linda que venga y que visite. Vale. Vamos a ver un parte pasito de Oya. Bueno, como dije anteriormente, Oya tiene en su mano derecha, por lo general, el iruque, que es el más sucio, tiene un rabo de caballo y un ¿cómo se dice en español? El cabo con la puerta de carro. Y en la otra mano tiene el machete y la cajeta, ¿no? Y ha visto una saya bien grande, tiene un cañón en la cabeza. Tienes 2 meses para poder utilizar la
tienes 2 horas cada domingo, o sea, que normalmente en 6 semanas ya tienes que hacer la clase de B, como se dice en alemán. Y ya, o sea, si quieres seguir intensivando tus conocimientos, puedes hacer otra más. Sí. Mi alumno nunca ha comido, gracias a Dios, hace 3-4 años. Perfecto, mi gente, les vamos a dejar y no se olviden, vengan acá a Colonia y visiten el estudio de Melissa Noriega, muy buena recomendada para que sigan ustedes avanzando, perfeccionando, haciendo todos esos pasos lindos que a ustedes les guste para las fotografías, etcétera, etcétera. Pues aquí tenemos una persona muy profesional que está aquí cerca nuestro para enseñarnos, apoyarnos y para presionarnos y a mejorar y a mejorar. Muchas gracias. Hola. Nos vemos. Chao. Chao. Are you ready?